En las afueras de un colegio del partido bonaerense de San Nicolás, tras escalofriantes denuncias, un profesor y director decidió acercarse al parque para verificar las historias. Al llegar al lugar, confirmó la versión de los menores y grabó el espeluznante hecho. Barrio San Martín, son las 7 y 10 de la mañana. Esto yo pensé que era una broma, pensé que era algo llamativo por parte de los alumnos, pensé incluso que era un chiste de mal gusto, pero estoy acá en la plaza del barrio San Martín, en San Nicolás de los Arroyos, antes de ingresar a la escuela, y vemos que esa hamaca se está moviendo sola. Esto es completamente sorprendente porque la hamaca que está al lado no se mueve. Esta plaza está ubicada en barrio San Martín, en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. Yo soy el director de la escuela secundaria, me llamo Cristian Juárez. Esta es una plaza muy chiquita aquí en zona norte de barrio San Martín, y acá hay otra hamaca con tres hamacas. Mi celular no tiene flash, ni mucho menos, pero acá vemos que estas tres hamacas están totalmente quietas. No sé si se puede llegar a observar. Estas tres hamacas están totalmente quietas. En tanto que en esa zona siempre se mantiene en movimiento la hamaca del medio. Esto que al parecer puede llegar a considerarse muy extraño. No tiene una explicación lógica. Pero según lo que contaban los alumnos, esta hamaca se mueve sola, siempre de la misma manera. El día de hoy no hay viento, podemos observar los árboles que están totalmente quietos, las luces prenden y apagan, pero esa hamaca siempre se mueve sola. Los rumores sobre esta extraña presencia es en la Escuela Normal Sarmiento en San Juan. En una foto tomada en el año 2018, una foto en la que se ve la silueta de un adulto junto a un nene en una ventana. La teoría y la versión de esta foto data del año 1944, en donde en esta escuela todos sus ocupantes murieron a causa de un terremoto. Y a continuación, el registro. Este suceso paranormal se dio en un colegio de la ciudad estadounidense de Chicago, cuando el vigilador, el cuidador, el como se llame en tu país, del turno noche fue sorprendido por un espectro. Según declaraciones del propio vigilador, nadie le creía hasta que pudieron grabar esto. I saw that shit. See,
honestly, I saw that shit. And I'm like, and then it disappeared over there by the desk. And I'm like, okay. So I looked at the camera, I'm like, you know what, I'ma calm down. So I wanted to tell the camera, y'all see that shit? Y'all saw that shit, right? I'm telling CHA, did y'all see that? Okay. En este clip que veremos a continuación se mueven cosas en un salón de clases mientras los alumnos se encontraban haciendo una exposición. En las imágenes captadas en Bolivia se puede observar un profesor dictando clases cuando una cartulina se cae al suelo y luego se ven otros movimientos muy extraños que hasta último momento trataron de encontrarle una explicación. Ya estoy filmando, profe. Ya comienza, Juan Carlos. ¿Cuál es su tema? Por favor, Juan Carlos, sáquese la gorra. Si tanto le digo que le saquen la gorra. ¿Qué pasó con esa cartulina? Póngale mayores, pues, Juan Carlos. ¿A qué hora vamos a acabar? Alíquese el otro grupo ya, lo vamos a hacer más rápido. Ya, bueno, el tercer punto es que falta sin intención. Bueno, la tercera es asistir sin uniforme. Un profe, el basurero. Se movió el basurero. Se está moviendo el basurero. ¿Lo pateaste el basurero? No, profesor. ¿Lo has pateado? Pues sí. Se movió ahorita, ¿cómo? O sea, no se va a mover solo. ¿Para qué ese dinero que veo 5 bolivianos ahí? ¿Para qué es? Para la fecha. Está nervioso este profe. El basurero, profe, se está moviendo. ¿Se movió el basurero? Se movió. ¡El profe, la mesa! Oye, ¿por qué la mueve la mesa? Pero yo no vi cómo es. ¿Cómo yo lo vi? Joder, profe, la gorra. Esto sucedió en la Escuela Secundaria Federal número 1 de Guillermo Prieto en México. Más precisamente en Sinaloa. El hecho sucedió ya hace un tiempo, en febrero del 2016, en donde un guardia de seguridad se pone a filmar su recorrido pensando que alguien estaba en la planta superior debido a los ruidos que estaba escuchando. Sorpresa máxima fue lo que se encontró este vigilador cuando entró a uno de los salones. Era el segundo L. Creo que son como las 2:17 de la mañana. Vamos a ver qué pedo. Se metió un ratero. Según se mueven las bancas, pero vamos a ver, son las 2:10, a la chingada, no mames. Qué verga.